Hola a todos, un consejo sobre limpieza, hombre y consejo por si os sirve de ayuda. Si tenéis brochas que han perdido la tostura original, por ejemplo, la típica brocha que utilizamos para limpiar muebles, para limpiar en casa, para ventanas, yo por ejemplo las utilizo también en el auto, en el coche, para limpiar las pequeñas hendiduras, orificios, todo el polvo que se va acumulando, es una cosa que aprendí de verlo a los taxistas tal como lo hacían. Pues bien, estas brochas que con el tiempo no les hemos echado pintura ni nada, pero acaban perdiendo la textura original, una manera de devolvérsela, de volverlas a dejar bastante limpias, es lavarlas con agua con lavavajillas, como realizamos habitualmente, como supongo que haréis. Le quita básicamente toda la porquería a la brocha, pero sigue quedando un tanto rugosa, no queda como estaba originalmente. Para devolverle la textura original, lo que podéis hacer es utilizar lejía. La lejía en algunos países la conocéis como cloro o cloro de piscinas, es básicamente lo mismo, el cloro de piscinas es un poco más fuerte, más agresivo. Pues bien, la lejía es un producto de limpieza, en muchos países se conoce, y lo que hace es blanquear las superficies que toca. Yo lo que hago es introducir la brocha, más o menos poner 3/4 partes de lejía y una pequeña parte de agua, o si queréis que sea un poco más agresiva, lo ponéis totalmente de lejía. Dejáis la brocha introducida una hora aproximadamente, de vez en cuando la vamos moviendo un poco para que realice mejor el efecto. Y pasada una hora aproximadamente, que veamos que el pelo, las cerdas han quedado blancas, sacamos la brocha, la limpiamos bien con agua para aclarar, para quitar todos los restos de lejía, y la textura de la brocha quedará fina, sedosa, como estaba originalmente cuando compramos el pincel o compramos la brocha. Aparte de quedar blanca, tal como estáis viendo esta. Pues bien, es una manera de devolverles la vida a las brochas tal como estaban originalmente, que nos queden en perfecto estado y sobre todo finas y sedosas como cuando la compramos. Espero que este consejo os haya gustado, os sirva de utilidad. Un saludo para todos.